El mundo del flamenco y en particular la Bienal, que como decíamos al principio del programa, guardaba una estrecha relación con el coreógrafo Mario Maya, sintió un profundo dolor el pasado sábado al conocer la noticia de su muerte. Aunque cordobés, el maestro estaba especialmente vinculado a Granada, donde aprendió y más tarde enseñó a bailar. Decisivos en su formación fueron su paso por la compañía de Pilar López y su estancia en Nueva York. En ambas etapas aprendió conceptos que le elevaron a la categoría de gran renovador del baile flamenco. La filosofía mía es que los estudiantes de flamenco tengan una preparación intelectual a través de la música, el teatro y la danza. O sea, que no zapateen por zapatear, valga la redundancia, sino que tengan una cultura más o menos apropiada para, como personas del arte, ¿no? Esta es mi filosofía. Quiere decir que dan clases de ballet, teóricas, auditivas, musicales, historia del flamenco, dramaturgia, disciplina del cuerpo y, como no, todo eso al servicio del flamenco. Yo le tenía mucho cariño, he trabajado con él mucho tiempo y para nada esperaba esto, ¿no? Entonces, pues la verdad que es un día muy triste para todos y para la danza en especial, porque uno de los artistas contemporáneos, maestros, ¿no? Y referentes, y me parece que se ha perdido una figura relevante. Era de aquella generación que nos obligaban a saber de todo porque si no te llevaba la corriente. Entonces no había ni una palabra de no entiendo, no puedo, no sé, ya veré, ¿no? Sí, sí, yo lo sé hacer y allá que íbamos todos. Esas características se están perdiendo hoy, piden la pulcritud en la danza, la exactitud, la grandeza, la puesta en escena, todo. Pero la intuición del artista aquello, se lo llevó el agua. No se ha ido simplemente un bailador, sino alguien que tuvo la capacidad de sacar el flamenco de los tablaos para turistas y situarlo en los más grandes escenarios del mundo. Eso de todas maneras me parece que es algo importante y que hay que recordarlo en ese sentido. Traspasa cualquier labor como bailador y se inserta dentro del plano o del marco del compromiso social del baile. Mario, ¿qué puedo decirte de él? Si yo hubiera sido bailado, me hubiera gustado bailar como él.
Yo creo que con eso ya estoy diciéndolo todo. Era no solamente bailador, tenía un sentido de la coreografía, elegía una música magnífica, era un artista muy completo y, bueno, un artista más que completo, era inconmensurable y su estilo era muy diferente a todos los demás. De manera que era un verdadero artista por naturaleza y expresaba su condición bailando. Me llevó mi padre a bailar allí y vamos desde hace 18 años y la verdad que los consejos que me dio para seguirán más ahora. Me baso en lo que he aprendido a través de mi maestra Pilar López. Me baso en una cultura general y no me voy si es puro o no puro, si es moderno o no. La evolución viene a través del conocimiento. Entonces, yo lo que trato es darle el máximo de conocimiento y luego cada alumno puede hacer su interpretación individual. No existe un arte granaíno, ni sevillano, ni malagueño, por decirle algo. Existe un arte en sí, y cada persona se manifiesta según es ella. Dados.